Hi, I just want to know what was the. Are you satisfied with the nil-nil draw tonight against Canada? Thank you. Bonsoir, coach. Est-ce que vous satisfait de nul ou fait 0-0 avec Canada, je veux dire? En español. Bueno, de verdad no estamos al 100% satisfechos porque sencillamente nosotros queríamos ganar hoy para poder tener depender de nosotros en el último juego y poder seguir en el campeonato. Hicimos un partido creo que muy inteligente, tratando de llevar siempre el juego. En llevarlo a donde creíamos que podíamos hacerle daño, que era en la posesión, en la conservación, en hacer circular la pelota y tratar de hacer una transición rápida cuando no podíamos. Y defensivamente intentamos siempre mantener nuestro bloque unido, cercado a las tres líneas y ser agresivo cuando podíamos hacerlo. Y bueno, de verdad pensemos al final que podíamos haber hecho más que un empate. We are not satisfied for the draw because we can do more. We have the possibility to win this game, but we try to control the ball. We get the possession, and we play very well. But we are not satisfied. But we can do more, and we expect to win the next game to advance to the next phases. But for now, we are not satisfied. Five bonds, you have the floor. Thank you. Hi, coach. How much did the events around the first game affect morale going into the game against Canada tonight? ¿Cómo ha afectado la situación del primer juego en la moral de los jugadores? ¿Cómo ha afectado eso? Mucho, mucho, porque de verdad. Estos jugadores han trabajado bastante, se han sacrificado mucho con la intención de poder venir aquí y hacer un torneo completo. Y desafortunadamente, por la situación que pasó y teníamos a seis titulares incluidos en la situación de no haber podido contar con el test. Y imagínate, son jóvenes que tienen sus sueños, que han preparado. De verdad fue muy duro para ellos. Pero ellos entendían también de que en la vida y como en el fútbol existen adversidades. Y para poder crecer hay que vencer estas adversidades. Y sabíamos que íbamos a jugar también con uno de los favoritos hoy contra Canadá. Y lo pasado y pasado quedaba y nosotros teníamos que seguir adelante. Y en el discurso le recordamos de que la vida no había terminado y que nosotros habíamos perdido una batalla, mas no la guerra. Y por ende, y hasta el último momento, como buen haitiano que somos, un pueblo que está acostumbrado a vencer las adversidades, entonces llamamos la atención a ellos en este sentido. Y el resultado creo que en cuanto a esfuerzo, en cuanto a autoestima hoy, yo pienso que el equipo dio lo máximo. I can tell that the situation affect us a lot, but like you know, he's a young player. He has a dream. They work very hard, and to come here for the tournament. And the situation is a lot like you know. I told him that it's not finished. It's not over. We have to continue. We have two games against Canada. It's a good team, and we play very well. And we have a second game to play. And like the Asian people know, the Asian know this kind of the situation. We are usually have this kind of the situation. We're gonna keep up. We're gonna grow up with the situation, and we're gonna push and play better the next game. Hi, Rafael, you have the floor. Yes, thank you. Bonjour, coach. J'ai une question pour vous. Dernièrement, Haïti a eu le dessus sur le Canada à plusieurs niveaux de l'échelle internationale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
C'est le cas. Est-ce que il y a une raison particulière qui fait en sorte qu'Haïti parvient toujours à battre le Canada, quelles que soient les compétitions? Non, rien de particulier. Tout simplement, on est ici pour défendre notre pays. Donc, on savait qu'on allait jouer contre une équipe canadienne très forte. Donc, on s'est préparé et c'est pour ça. Généralement, à chaque fois qu'on va jouer contre une grande équipe, on se prépare et on essaie toujours de donner le maximum. Mais en particulier, il n'y a aucun problème contre le Canada. Manuel Medina, adelante. Buenas tardes, entrenador. Si me permite, hablaba del pueblo de Haití, de cómo se levantan, precisamente cómo habla con su equipo, que literalmente ha venido de menos a más, y literalmente digo, cada minuto se ve mejor, e incluso, pues obviamente, sigue vivo en este torneo. Que nos hable qué es lo que se habló con los jugadores para ponerles la cabeza fría y que se pueda jugar este torneo. Bueno, primero nosotros disculparnos, ¿no? Como parte de los responsables del grupo, hacerle entender de verdad que la vida no continúa y que no importa lo que va a pasar en el partido de hoy y había que entregar lo máximo. Lo sentimos mucho y yo también estaba muy frustrado. Porque de verdad es un equipo que tiene mucho pundonor, es un equipo que cree en su proyecto, es un equipo que ha trabajado duro para eso. Y entendemos de que si hacíamos referencia a lo que representamos como pueblo históricamente, que aún estamos teniendo dificultades para poder seguir creciendo, para poder desarrollarnos, pero... se les tocó un poco la situación del país y que aquí no podíamos venir a vacacionarnos. Y por ende, cada minuto en cada pelota había que jugarse la vida. Entonces, más o menos ellos entendieron y, por supuesto, respetando el reglamento, respetando lo que nosotros interpretamos como fútbol en Haití, que es respetar primero la gente que venga a asistir y nosotros, segundo, respetar al adversario, pero sobre todo seguir creyendo en nuestra capacidad, seguir creyendo en lo que nosotros podemos hacer. Y por ende, yo creo que hoy el equipo los jugadores pueden salir satisfechos por el esfuerzo que se hicieron y respetando las tres cosas que dijimos. Y esperemos de que para el tercer juego nosotros podemos volver a encontrarnos, a ser tan fuerte mentalmente para poder jugar un partido decisivo contra Salvador y esperemos de verdad que nosotros podemos darle una victoria a nuestro pueblo. Muchísimas gracias.